Francia, el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que toda esta crisis, pues, es de la pandemia que llegó de la nada, que lo del tema de seguridad es problema del proceso de paz, de Santos y las FARC, etcétera. ¿Usted qué cree de esa afirmación del gobierno de Iván Duque? No, yo creo que está equivocado. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue quitarle la máscara al verdadero rostro de la política de muerte, que por supuesto el presidente Iván Duque se ha empecinado en seguir implementando, ¿sí? Una política de la exclusión, del abandono, de la violencia, ¿sí? Porque en su gobierno no hemos podido tener paz, al contrario, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes negros hoy nos están asesinando? ¿Cuántos territorios hoy están explotando a punta de granadas? ¿Cuántas familias hoy están sufriendo el terror de esta violencia sistemática que no para? ¿Sí? Creo que él es el presidente hoy, ¿sí? Tiene que asumir la responsabilidad de garantizarnos paz, de garantizarnos condiciones de vida digna, de garantizarnos bienestar, y no lo está haciendo. Por tanto, no puede seguir echándole la responsabilidad a otro. Creo que su política y su promesa de hacer trizas las posibilidades de la paz se está traduciendo en los territorios en muerte, en desangre, en masacres frente a los jóvenes nuestros. Y yo creo que no aguantamos más. Por eso convocamos y nos hacemos parte de esa voz que se levanta hoy para demandarle a ese gobierno justicia, ¿sí? Paz, que asuma su responsabilidad. Yo sé que el presidente dice que él no está matando a nadie, ¿sí? Que por tanto él no asume esa responsabilidad. Pero cuando él asumió ser presidente, asumió la responsabilidad de garantizar la paz, de garantizar la vida, de garantizar bienestar, de garantizar los derechos a todos los colombianos y colombianas. Y eso no está pasando.